And so, as you know, we read 1 Kings chapter 2, and as I call it, a messianic promise for King David. A messianic promise. Mesa mesiánica para el rey David. Todos están en este juego. Los lunes estaban viendo un juego famoso que estaba aquí. Uno de los jugadores tuvo un problema médico, estaba como muerto, se llama un paro cardíaco, y lo resucitaron en el hospital La Alat. Y poco a poco empezó a hacer progreso. No sabían si se iba a levantar, pero las oraciones continuaron para él. Y ha sido interesante para ver la respuesta. Y estas alineaciones de los jugadores compañeros llorando y viendo los grupos que estaban en el hospital de Cincinnati para oración, para ver y escuchar tantos testimonios sobre gente que es lo que ha cautivado a tantas gentes. 24 años, jugador de básquetbol, su corazón se para. Es como, ¿qué significa a todos nosotros? No queremos pensar al respecto, pero estamos a un latido que se pare a la eternidad. Lo más que lee sobre este jugador, Mark Hammond, más se da cuenta, una persona de fe, una experiencia muy que nos hizo más humildes a todos al pensar en nuestra humanidad. La Haftorah este día habla sobre la vida, el final del rey David. Y aún así lleva una bendición que en retorno recibe una bendición de Dios mismo. Así que leemos Primera de Reyes capítulo 2, que será un reino a través de la casa de David, un trono de la familia de David. Me gustaría leer más detalles de eso. Retornemos a Primera de Samuel, capítulo 7. Vamos a irnos allá. Es el pacto davídico. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la implicación? Primera de Samuel 7, capítulo 8. Y dijeron los israelitas a Samuel: Primera de Samuel dice: No dejes de. Tomó Samuel un cordero. He estado donde quiera que tú has estado. He cortado a todos sus enemigos delante de ti y haré tu nombre grande como en la tierra. Tu nombre será grandioso. La promesa de esta profecía es que se alinea con el rey David, es porque su nombre será grandioso. De ese pequeño pastorcillo de Israel, 1,000 años antes de la era común, y su nombre será exaltado, dice. Y el pastorcillo se irá a convertir en un rey, que fue el rey David. Pero eso lo hace aún más formidable. Yo pensé que estaba equivocado. Él dijo Primera de Samuel.
Por eso es que yo tenía a mi esposa aquí. Ella es la que me guía, porque a veces, perdón, es sí, por eso es que no encajaba la traducción, hermano. Pero dice, segunda de Samuel, capítulo 7, empezando al 8. Ajá. Sí, dice que nadie es perfecto, pero el rey David tenía ese espíritu de Shubá, de humildad. Al menos se arrepentía y retornaba a Dios cuando sabía que se había salido. Para el récord, Dios no pregunta por perfección, pero nos pregunta que retornemos a Él. Es un proceso diario, semanal. Algunos de ustedes están en 3 minutos, un proceso de 3 minutos. Ese era el rey David y por eso su nombre será grandioso. Es tan interesante. Una profecía formidable porque el nombre de David se ha ido internacionalmente. Lo escuchamos en vietnamés este día, ¿verdad? David escuchamos en arábico, David en muchos idiomas. Para nosotros los americanos gringos, David, el apellido Davis, Davidson, todos esos derivados. Piensen todos esos nombres que vienen del rey David, 1000 años atrás, antes de la era común. Así que Dios cumple esa profecía. En el verso 10 dice, fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndole como antes. En el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel, le daré paz con todos sus enemigos. Una segunda parte del pacto davídico de David es que mi pueblo Israel tendrán una nación, tu propia tierra. Dios lo promete desde Abraham. Así que David está aquí y les está reafirmando algunos elementos del pacto de David que tuvo con David. Israel tendrá su propia tierra, su propio país. No todos piensan que esto está correctamente políticamente, pero la gente... Eretz Israel está un poquito ahí en el Islam, en el Medio Oriente. Hay 22 naciones islámicas que están no de acuerdo con que Israel exista, pero hay tierra para todos. Dios le dio una gran bendición a Ismael. A nuestros primos árabes tienen su propia bendición y a veces tienen hasta mejor tierra porque tienen todo el petróleo que puedan tener. Pero él dice que Israel, esa tierra, será una herencia especial para mi pueblo, que el pueblo judío va a vivir. Aún en nuestros días, si usted ha estado en la ciudad de David, en las excavaciones, usted puede ver la evidencia arqueológica del rey David de esa generación 1000 años atrás y aún está ahí gente que todavía piensan que no existía el rey David, que las piedras van a clamar y testificar que Israel va a tener esa paz y está en su caminar. Verso 12, leemos. Y cuando sus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de tu realeza. Constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Por supuesto. El hijo heredando el reino, David tuvo tantos hijos, pero Salomo está en la línea de esa herencia. Salomo es el que se convierte en el siguiente rey, el rey de Israel. Él es el que construye ese templo en Jerusalén.
Así que es una promesa se ha dado David, quizás por sus fracasos, le dijo, bueno, vas a tener muchas bendiciones, pero no vas a reconstruir el templo. Ese será tu hijo, Salomo. Pero dese cuenta que aquí dice también que el trono será para siempre. Dice su Biblia, dice eso, que va a ser para siempre, por siempre, dice, va a ser el trono. Por eso nuestros rabinos ven que estas promesas van más allá de las generaciones, de la generación de Salomo, el rey será establecido. El trono será por siempre. El reino será por siempre. Leolam va'ed. Así que hay un efecto telescópico de esta profecía que va mucho más allá de Salomón y los futuros reyes de Israel. El trono será para siempre. Verso 14 dice que yo seré el padre y él será para mi hijo. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. Pero no apartaré de mí mi amor, no apartaré de él mi amor como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Verso 16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Ante mí, David, tu trono estará firme eternamente. Así que el rey David, porque su vida tan maravillosa y formidable, su caminar con Dios y Israel, tus hijos van a venir, la siguiente generación va a ser formidable, pero este reino afiliado con Israel va a ser eterno, eternamente. Así que no puede ser David, no puede ser Salomo tampoco. Una gran fotografía es del rey eterno. Piensen al respecto, es que necesita un rey eterno. El rey Mesías tendría que ser el que va a reinar. La teología cristiana está muy formidable esa promesa. En el año 1000 antes de la era común que naciera nuestro Mesías, que este reino irá para siempre. No hay hombre que pueda saber eso. Nadie sabe el futuro. Muchas cosas pudieron haber pasado y pasaron en la historia israelita. Pero evidentemente la palabra de Dios es verdadera. Amén. Él es fiel. Como hablamos este día, el año 5783, 5883, en ese año estamos. Pero tenemos un reino, Eretz Israel, 1948, es un gran milagro. Y a mí no me pasa la sorpresa de ese gran milagro. Y así como Israel, hay tantas bendiciones, pero no es el reino perfecto todavía. Así que están esperando también, así como estamos hablando de este rey eterno que reinará con su reino eterno. Así que esta es como la fotografía de la promesa que él nos dio, la confirmación de esa promesa. Quiero ver a los profetas Jeremías, capítulo 23. Vamos a ver, Jeremías. Hay tantas profecías del ungido. El verso 3, Jeremías 23, verso 3, leemos. Yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las empujé. Las haré tomar a sus estancias y criarán y se multiplicarán. Y pondré al frente de ellas pastores que los apacienten y nunca más estarán medrosas ni asustadas, ni faltará ninguna sobre el oráculo de Adonai. Todo esto va a estar
seguro. Es una proclamación de Adonai. Más o menos pasó 1948 hasta esta mañana, Baruch Hashem, Am Israel Hai, amén. Pero aún no es el reino perfecto que ha sido prometido a David. Todavía no es el reino perfecto. Y todavía no tenemos el rey perfecto. Interesantemente, Israel no ha tenido un rey desde el año 586 antes de la era común. Muchas personas votaron por Bibi, pero ni si él no se considera un rey. El ministro de Israel, como las políticas de América, son políticas. Nada es perfecto, tan perfecto. Dos judías, cinco opiniones. Quizás se multiplica aún más, pero estamos en el camino correcto, que Dios está haciendo algo, identificando a la tierra de Israel en todos los siglos. Y nosotros, los judíos mesiánicos, sabemos el milagro de Hashem. No hay ningún hombre. Ben Gurión no era, Herzl tampoco lo fue, el rey perfecto. Como esos halucines que pasaron, muchos de ellos dijeron, no, esto es de Dios, esto solo es por la mano de Dios para que estos milagros pasan. Especialmente escuchar de Jeremías, quien va a la captividad, el 586, 500 años después del rey David, y parece que todo se está destruyendo, Babilonia. Y se está destruyendo, quemándose Jerusalén. Y todo nuestro pueblo esparcido, aún Jeremías se preguntó. Yo pensé que Dios nos prometió y que nos íbamos a quedar aquí. Por eso es que la palabra viene a Jeremías. Y que ellos van a regresar desde después del año 586 y después. Chequéelo, los próximos dos versos de Jeremías. Dice, mirad qué días vienen, dice la declaración de Adonai, en que suscitaré a David, un germen justo, reinará un rey prudente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Así que esto podría ser un buen tema, ¿verdad? Verso 6. En sus días estará a salvo Judá. Israel vivirá en seguro. Finalmente, Shalom. Y este es el nombre con que te llamarán. Adonai Sikeinu. Esto no es un nombre que le darás a los niños judíos. Una cosa es decir, el Señor es nuestra justicia. Pero cuando dice, se llamará Adonai Sidkeinu, de alguna manera, Hashem es la revelación de Dios, el Mesías divino en Kehilat Ariel. Puedo tener cientos de versos rabínicos aquí, pero uno que quiero compartir con ustedes es de uno de mis libros favoritos, el texto del Mesías. Ha estado aquí por 40 años, escrito por profesor de la Universidad de Jerusalén, Rafael Patay. No es un rabino, pero aún quizás está mejor. Como el libro dice, el texto del Mesías, las leyendas de los judíos de 2000 años atrás, y él hizo un estudio. ¿Cuáles son las tradiciones judías que dicen del Mesías? Y parafrasea muchos versos en inglés, pero lo pueden leer. Rafael Patay, el texto del Mesías. Él no está, tiene miedo de decir mucho el Nuevo Testamento, lo pone ahí. Porque ha sido escrito por judíos, ¿por qué no? Si tiene sentido.
está parafraseando de Lamentaciones, un comentario de Lamentaciones, y dice esto. ¿Cuál es el nombre del rey Mesías? Suena como la pregunta de un rabino, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Rabino Abba Bar Kahana dice, su nombre es Hashem. Wow. Hola, hola, ¿cómo? Porque está escrito, he levantado del reino de David una armadura fuerte, y este es el nombre que he dicho, Hashem Hikeinu Adonai Tikeinu. Rabino Levi dice, feliz es el país que en el nombre es el nombre de su rey. Y el nombre de su rey es como el nombre de su Dios. Ese es texto rabínico. Así que tenemos aquí, no está formidable, Jeremías 23, y luego su nombre será Adonai Sikeinu. Y los rabinos afirman que de alguna manera la revelación de Hashem, Mashiach, más o menos, qué lindo es que el país de Israel tiene su nombre en él. El nombre de Israel tiene el nombre de Dios. Así que es un entendimiento rabínico que el reino, el rey será el Mesías mismo. Así que noten también que en estos textos que han leído, que menciona al rey David, el pacto davídico, y aquí en Jeremías 23 es una rama de la familia de David. De ahí viene. Tiene que venir de ahí. Esa es la profecía. Póngase su vestimenta de estudiante de yeshiva y piense cómo todo esto funciona. No sé si pueden poner en la próxima presentación. Hay otra línea. No hay tanto hebreo ahí. Tres nombres importantes. ¿Cómo el Mashiach será revelado? Es formidable como la gente dice, ah, Jesús será el Mesías. Alguien en Asia es el Mesías. Todos pueden ser el Mesías. Y será del Mesías. Porque tienes que tener ciertas cualidades y requerimientos. De acuerdo al pacto abránico, será una bendición que vendrá de Abraham. De todas las naciones serán bendecidas a través de tu semilla, y todos pueden decir que la bendición última es el Mesías mismo, la bendición del Mesías. Así que el Mesías tiene que ser un judío. Así es la semilla de Abraham, Abraham, Isaac y Jacob, un judío. Bueno, pensemos en pensamientos prácticos. Tenemos una décima parte del 1% de la población mundial. O sea, algunos de los tipos matemáticos. 99.999% está a un lado. No es posible que ellos tengan un Mesías, porque no son de Abraham, Isaac y Jacob. Eso lo limita ahí, ¿verdad? La décima parte del 1% es la población judía. Así que, pues sabemos que nuestra parshá dice que la tribu de Judá, Shiloh, vendrá. Y el trono no departirá del trono de la tribu de Judá. Así que trae a la gran nación de Israel, pero Dios revela que va a venir de una tribu en particular, que el Mesías va a ser judío, pero debe de ser de la tribu de Judá. Ustedes hagan las matemáticas, es una tribu de las 12. De una décima parte del 1%, y eso lo dividimos entre 12, se remueven 11, entonces viene una tribu. Ya están teniendo los números, los porcentajes.
Así que pienso en nuestra parsha esta semana. Por supuesto, David lo enfatiza, de la tribu de Judá. David, por supuesto, de Abraham, Isaac y Jacob. Pero usted puede pensar, es como la tribu de Judá y tantas cosas. Así que tendría que ser el Mesías de la casa de David. Esa es la promesa. Hay otros detalles. Yo nunca fui alguien de matemáticas, pero las probabilidades son de locura que una persona tiene todos esos requisitos, y hay otros cuantos. Tiene que nacer en una pequeña vía en Israel llamado Bethlehem. Aún en el mundo rabínico, este mundo, maybe the rabbi was de la casa de David, fue nacido en Bethlehem, no en Polonia, cerca, con todo el respeto, pero no. Queda ridículo. ¿Me están siguiendo? Las probabilidades que una persona llene todas estas cosas, 150, 200 profecías, podemos saber quién es el Mesías. Tenemos la confianza. Este pacto de David es tan importante. Verso final para este nuevo pacto. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Tiene que amar esto, lo que voy a decir. Romanos capítulo 1. Vamos a buscarlo. Se llama Pablo. Quizás nunca se ordenó sobre Gamaliel y todos los rabinos judíos de su tiempo, pero rabino Shaul, yo lo llamo mi rabino. Y qué lindo leer estas cartas de Pablo, que es tan tradicional y que abraza a Yeshua y lo resume. Aquí hay unos versos en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, verso 1. Shaul, siervo del Mesías Yeshua, llamado un emisario, un Sheliach, escogido para el Evangelio de Dios. Las buenas nuevas. Escogido para las buenas nuevas de Hashem. Las buenas nuevas judías. Y buenas para todos los pueblos. Que había ya prometido por medio de sus profetas en las escrituras sagradas. La Tanaj. Estas buenas nuevas está ahí en las escrituras, evidentemente. Yo no sabía eso. ¿Usted lo sabía? Lo he estudiado más diligentemente. Verso 13. Acerca de su hijo nacido del linaje de David, según la carne. Una de las primeras cosas que Pablo dice es que este Yeshua, ¿lo han escuchado? Ese Yeshua de Israel es más que un rabino, más que un carpintero y más que todo eso. Él es de esta pequeña familia de David. Yeshua de la tribu de Judá. La tribu mesiánica, Yeshua, por supuesto, de Abraham, Isaac y Jacob. Por Rabino Shaul es tan importante. Él es de David, de acuerdo a la carne. Es hijo de Elohim, de acuerdo al Ruah, y resucitado de los muertos está mostrado que él es el Mesías. De verdad, él es el Mesías. In the Nevi'im, todo está hablado. Rabbi Shaul debe de saberlo. Ese es su origen. Es en la primera de Reyes también. Está en la segunda de Samuel 7. Los detalles del pacto.
ámbito davídico. Jeremías 23, la rama, el origen de David, de la descendencia de David. Shaul dice, Yeshua, él califica para ser, es de los pocos que llena esta profecía. En caso que alguien está debatiendo, y mucho debate sobre el nombre de Yeshua en nuestro pueblo, pero la resurrección de los muertos es el sello de la prueba. Un poco controversial. El judaísmo mesiánico no creemos que no solo Yeshua era el rabino o un más o menos Mesías, pero él es el que resucitó de la muerte, que murió por nuestros pecados y se levantó hacia los cielos. Es el Yeshua resucitado. ¿No lo han leído? Chequéelo en las cartas de Shaul. Estuvimos con 500 de nuestros hermanos ahí. Lo vimos con nuestros propios ojos. Yeshua después de su muerte. ¡Wow! Por supuesto tendría que explotar este movimiento de Yeshua en ese tiempo que fue viral, para decirlo en los términos de ahora. Pero este Yeshua es otro, no es nuestro de los otros rabinos que se murió y lo visitamos en Tiberías, allá en Galilea. No, no encontramos la tumba porque no está ahí. Está formidable todo esto, la verdad. Para nosotros y los no judíos, de acuerdo a donde ustedes vengan, no olvidemos para ese dinámico de Yeshua de levantarse de los muertos. Interesantemente, pasamos la época de Navidad y Hanukkah. Todo el mundo le gusta el bebé, ¿verdad? Que está en la sukkah, que nos está ahí el bebé. Se ve que no amenaza a nadie, pero él llena las profecías. Murió de acuerdo a las profecías y resucitado de acuerdo a la Torah y la profecía. Así que este año nuevo judío, después de Hanukkah y Navidad y Kwanzaa y todo eso, bueno, yo pienso que cada uno de nosotros en esta casa, digamos que en mi fe, esta es una cosa diaria. Esa es una relación viva con el Mesías, que él está vivo ahorita. Puedo ser honesto. Así que es una promesa mesiánica muy bonita que Dios nos sigue prometiendo para nosotros. Y el rabino luego dice en Romanos 8, yo espero que todos lean el nuevo pacto. Todas las cosas funcionan para bien para todos los que aman a Dios y caminan en sus propósitos. Así que seamos bendecidos con un nuevo año, nuevo entendimiento espiritual. Y apreciamos las promesas de nuestro antepasado, el rey David. Y pueden escribir 5783. Feliz año nuevo secular y que seamos bendecidos con nuestro Redentor que vive. Yeshua, Shabbat Shalom. Por favor, párense conmigo. Vamos a tener una oración al respecto. Avinu, Padre en el cielo, te damos gracias por este tiempo que venimos juntos y nos dices que tendremos Birkat Kodesh, una asamblea santa todos los Shabbats, y que no es una responsabilidad nada más. Pero Señor, yo sé que estamos aquí porque apreciamos esa relación viviente con Dios a través de el Rey de Israel, Yeshua. Gracias por estas escrituras tan formidables en la Tanaj. Que las busquemos, que las escudriñemos, que las confirmemos. Gracias por todo lo que se ha cumplido, por todos los judíos mesiánicos que escribieron en el Nuevo Testamento. Señor, yo oro una bendición para todos aquí en esta casa, los que están en larga distancia, los que están, que son creyentes. Hasak, hasak, que seamos fuertes y más fuertes. Y una oración especial, porque los que no están seguros si son creyentes, que son escépticos, que tal vez
algo le ha hablado a su corazón cuando ha leído estas escrituras. Si alguien necesita esa relación a través de Yeshua, que abramos el corazón y digamos, Meshua, te quiero incluir en mi fe, en la parte central de mi fe. Gracias, Señor, que celebramos tu fidelidad al Rey David, tu fidelidad a cada uno de nosotros a través de Yeshua, Shema Adonai, el justo de la rama justa de Israel. Y digamos todos, amén, amén, Baruch Hashem.